Domingo de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según los cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús resucitó. Este es el grito que echó a andar una fuerza vital que ha renovado a cada generación de la historia humana para llenarla de sentido nuevo. Los relatos de la resurrección no describen lo sucedido de la tumba de Jesús, sino el efecto que produjo en quienes buscaron el sentido de aquel vacío, dejando en los propios terrenos de la muerte, en el cuerpo del Maestro ajusticiado. Ahí se reveló la vida desde el vacío como un grito de relampagueante revelación. El Evangelio de hoy nos lleva a hacernos una pregunta: ¿qué fue lo que vio aquel discípulo que lo hizo creer? Sábanas dobladas y un espacio vacío. Ante la misma escena, María Magdalena había visto una tumba profanada, el robo de un cadáver. Ante la tumba vacía, ella veía ausencia. El otro discípulo, por el contrario, vio en el mismo espacio vacío el cumplimiento de una promesa y creyó. ¿Por qué? Quizá la clave está en la forma como es constantemente descrito este discípulo anónimo, como dice el texto, aquel a quien el Señor amaba. La experiencia del amor convierte en presencia las aparentes ausencias. Logra ver la vida donde todos esperan encontrar muerte. Quien ama no necesita explicaciones. Para creer se necesita sentirse amado, se necesita amar. Solo el amor podrá ayudarnos a ver a Cristo resucitado en las experiencias de soledad y de incertidumbre. Señor, queremos sentirnos amados por ti, para que desde la experiencia del amor podemos experimentar el cumplimiento de tus promesas y sentir plenamente el gozo de la Pascua. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.